Como sabemos, varios jugadores de la selección argentina conocen a Coscu, y el día de hoy Martín, mientras se cortaba el pelo en stream, contó que toda la selección vio su stream antes de despegar al avión, luego de los actos insólitos que pasaron en Brasil con la suspensión del partido de Argentina. Ahora que hay bastante gente, quiero contarles una cosa que es muy importante para mí. Antes de despegar el avión, toda la selección se juntó a mirar mi stream un ratito. Guárdense eso para siempre con ustedes. Antes de que despegue el avión, estaban todos ayer, ¿no? Ayer estaban todos mirándome un ratito y la verdad para mí es muy especial. Otra, por eso estaba tan feliz ayer, porque me jodían y me descansaban por mensaje. También contó que el día de ayer se empezó a hablar con Di María y que pegó muy buena onda con el jugador del PSG y le dijo la manera particular que tiene de llamar lo que es Dima. Y hoy hablé mucho con Di María y es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo y no puedo creer lo tipazo que es el Dima. Y le conté que yo le digo el Dima. Es un tipazo, Di María. Posta. Muchas personalidades del deporte conocen a Coscu y están involucrados en el mundo del stream y de Twitch, que sin duda es una de las plataformas que más crecieron en los últimos tiempos, y Coscu fue uno de los pioneros para su crecimiento en Argentina.